Seguimos el trabajo del primer Congreso Internacional Virtual. En nuestra fecha ahora con la tercera sesión de conferencias, primero le doy la palabra al doctor Ángel Hernández Gil. Es el jefe de Servicio Clínico Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Jaén, de España. Doctor Ángel Hernández Gil abordará documentos médico-legales relacionados con la pandemia por COVID-19. Sabah al khair, bonjour, buenos días, good morning. I am the Dr. Ángel Hernández Gil, Head of the Forensic Clinic Service of the Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences in Jaén, Andalucía, España. Similarly, I am a disciple of Professors Villanueva and Castellano, and I am currently the president of the Ethics Commission of the Andalusian Council of Medical Colleges. Initially, congratulations from the Moroccan Legal Medicine Society for organizing this first virtual international congress and the organizing committee, as it will definitely be a complete success. Para la exposición de mi comunicación utilizaré la lengua castellana, lengua también oficial del Congreso. Esta comunicación se denomina Documentos médico-legales relacionados con la pandemia por COVID-19. Reiterar nuestra felicitación y agradecimientos por colaborar en este Congreso al profesor Ahmed Belouah, presidente del Congreso y presidente de la Sociedad de Marruecos de Medicina Legal. El sumario de esta breve exposición consiste en presentar la Comisión de Deontología y Ética del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos, así como un breve ejemplo de documentos elaborados durante los dos últimos años. Se centrará en los documentos médico-legales relacionados con la pandemia por COVID-19, para finalizar con una brevísima presentación de la Cátedra Maimónides de Profesionalismo Médico. La Comisión de Deontología y Ética del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos está integrada por los 8 presidentes de las comisiones de deontología de cada provincia andaluza, a la que se unen 4 expertos en deontología y ética médica de reconocido prestigio. Esta comisión cuenta con el honor de poseer entre ellas al profesor Villanueva Cañadas o la profesora Castellano Arroyo, médicos legistas de prestigio internacional. Se reúne en la sede del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos, ubicada en la ciudad de Sevilla junto a la Plaza de España. Estos son los 8 vocales integrantes de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos. Y estos son los documentos elaborados en los 2 últimos años. Sirvan como ejemplo el elaborado en relación con la publicidad médica, o el redactado en base a los conflictos entre colegiados y en los actos de gestión clínica, o el informe redactado sobre conflictos deontológicos en la intervención entre profesionales de la enfermería y profesionales de la medicina ante actuaciones urgentes, o el informe científico elaborado para garantizar los derechos, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, o el informe redactado sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, o el informe redactado sobre los conflictos deontológicos de los objetivos economicistas de las unidades de gestión clínica, o el informe que versa sobre los aspectos deontológicos de los certificados médicos de defunción, para a continuación elaborar otro documento destinado a proponer la modificación de dicho documento. Pero esta exposición se va a centrar solo sobre los documentos médico-legales elaborados durante la pandemia por COVID-19. Esta comisión ha redactado hasta 6 documentos, si bien aquí expondremos de manera muy somera algunos de ellos.
Uno de los principales ha sido la elaboración del protocolo para solicitar la condición de enfermedad profesional al personal sanitario que ha sido contagiado por COVID-19. En este protocolo se hace inicialmente un análisis de la normativa legal vigente, apreciando que tanto el agente causante de dicha patología, concretamente el coronavirus, como la enfermedad profesional así contemplada, se encuentran dentro de las listas que establece la normativa legal vigente, aunque una es de 1997 y la otra es del año 2006. Sin embargo, en ambas se encuentran enfermedades por coronavirus. Por otro lado, se establece en dicho protocolo que es de suma importancia la consideración de enfermedad profesional debido a las grandes repercusiones económicas que tendrán sobre los profesionales afectados por la patología que hayan contraído esta patología durante la actividad sanitaria. Se establece en el protocolo que es sumamente importante que la historia clínica quede reflejado las pruebas diagnósticas de certeza del contagio, concretamente la PCR, o que queden reflejadas pruebas por imagen u otras complementarias que se presten a una interpretación pericial posterior, que quede establecido en la historia clínica la encuesta epidemiológica que demuestre que el contagio se produjo como ocasión o como consecuencia de la asistencia, así como los medios de protección habilitados al efecto. De igual modo, en el protocolo se establece que en el certificado médico de defunción es sumamente importante que se establezca como causa fundamental el COVID-19, hecho este que coincide con el último documento elaborado por la OMS en el que orienta sobre la certificación de muertes en caso del COVID. Un segundo documento, también de enorme importancia, versa sobre la obligación ética y deontológica de los facultativos médicos a actuar sin las adecuadas medidas de prevención. En este documento se analiza los hechos desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista legal, ético y deontológico, para finalmente establecer como conclusión que cada caso exige una valoración clínica, legal y ético-deontológica específica, donde primará la valoración clínica del caso concreto, en la que será determinante la valoración riesgo-beneficio de la actividad asistencial. Ahora bien, el médico que no posea los medios de protección, cuando aprecie riesgo vital hacia su persona, tiene base legal y deontológica para abstenerse de actuar. No obstante, la decisión final será siempre personal y el médico se encontrará solo ante su conciencia y su nivel de compromiso con el paciente. Otros documentos elaborados por esta comisión han sido las llamadas a la responsabilidad, tanto en el inicio de la pandemia como en la fase de desescalada, haciendo llamamientos a la sociedad, aportando pruebas a través de redes sociales, trasladando llamadas hacia un compromiso ético, especialmente en las medidas de prevención. Un último documento es la presunta violación del secreto médico hacia miembros de las fuerzas policiales en situaciones en las que exista riesgo para la salud pública, al producirse casos en los que los pacientes violenten o no cumplan las indicaciones médicas de confinamiento o aislamiento hospitalario o domiciliario. En el documento se establece que la revelación del secreto médico siempre supone para el paciente la lesión de un derecho fundamental, cual es la intimidad y privacidad. Si se vulneran derechos fundamentales que deben ceder ante otros de mayor jerarquía, siempre debe hacerse bajo el principio de la proporcionalidad, es decir, que no exista otra vía para evitar el daño y que éste sea el menor posible. Una circunstancia sumamente relevante será la declaración de enfermedades infectocontagiosas y en la historia clínica con la indicación médica siempre debe constar la indicación médica de aislamiento y el confinamiento. Ante situaciones flagrantes en las que el paciente no cumpla dichas indicaciones y exista un riesgo para la salud pública,
Se establece en este documento que el médico tiene deber de denunciarlo ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se finaliza el documento considerando que cuando por razones de salud pública las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan la necesidad de conocer la existencia o no de indicación médica de confinamiento, presentarán una solicitud por escrito bien fundamentada de la revelación de la información precisa ante la autoridad sanitaria o, en casos de urgencia, ante la autoridad judicial. El médico siempre debe tener como objetivo mantener el secreto médico a toda ultranza y solamente lo revelará en las situaciones expuestas y por los canales de comunicación indicados, limitándose exclusivamente a revelar la indicación de aislamiento y el periodo de duración establecido, dejando constancia de ello siempre en la historia clínica. Finalizar esta breve exposición trasladándoles la presentación de la Cátedra Maimónides de Profesionalismo Médico, que ha nacido en el seno del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos y tiende a expandir aquellos valores que integran en la excelencia en el ejercicio de la profesión médica. Está integrada por todos los vocales de esta Comisión de Deontología y Ética y ya ha realizado varias comunicaciones científicas en diversas ciudades de Sevilla. Aquí pueden ver en el Complejo Hospitalario de Ciudad de Jaén o en el Hospital Reina Sofía de la Universidad de Córdoba, el profesor Girela López, o en la ciudad, en el Colegio de Médicos de Sevilla, profesor Villanueva Cañadas o el profesor Checa, o en la Escuela de Salud de Andaluz Pública en la ciudad de Granada, el profesor Fernández Crewet, catedrático emérito de la Universidad de Málaga. Esto es todo. Trasladamos nuestras felicitaciones a la organización de este congreso. I hope that this exposure is useful result. Finally, I reiterate my congratulations for the organization of the congress and send a greeting to the entire international scientific community of legal medicine of the Andalusian Ethics Commission, especially from Professors Villanueva and Castellano. Thank you very much. Shukran Jazilan. Merci beaucoup. Muchas gracias por todo. La próxima conferencia se titulará Conociendo el COVID-19, estudio de meta-análisis de series de autopsias. Esta conferencia será presentada por el Dr. Jorge Eduardo Paredes Duque, es médico especialista en patología y patología clínica, Universidad del Valle Cali de Colombia. Muy buenas noches a todos los asistentes. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso, en especial a la Sociedad Forense de Marruecos y a su presidente, el doctor Ahmed Belous. Básicamente, la disertación que voy a hacer hoy tiene que ver con un metaanálisis que he realizado a la serie de autopsias que se han publicado en la literatura universal. Mi nombre es Jorge Paredes, soy médico especialista en patología y trabajo en el Servicio Médico Legal de Colombia. Me gusta mucho empezar con esta lámina porque creo que está muy adecuada a las condiciones actuales. Bichard decía, abrir unos cuantos cadáveres y esta oscuridad pronto desaparecerá. Me parece que tenemos un antecedente muy reciente que es el MERS. Recordemos que el MERS fue en el año 2012 y el primer reporte sorpresivamente solo aparece en marzo del 2016, es decir, 4 años después de que inicia esta enfermedad también ocasionada por un coronavirus, y lo llamativo es que solo se realizaron 2 necropsias, una a un hombre de 45 años y otra a un hombre de 33. Y por eso es que la comunidad científica a nivel internacional, con esta nueva pandemia del COVID-19, ha clamado insistentemente para que se realicen autopsias. Y se está hablando que no realizarlas es una pérdida de oportunidad de conocer a ciencia cierta la fisiopatología, las afectaciones orgánicas, lo que obviamente redundaría, si se hicieran, en un beneficio desde el punto de vista clínico-asistencial. Este es otro artículo donde nuevamente se clama, incluso se cuestiona que realmente sí es una neumonía y se solicita que se hagan autopsias. Como dato característico podemos ver cómo está la pandemia hoy en día, estamos en junio del 2020,
Y básicamente podemos ver que hay más de 7 millones de personas afectadas en todo el mundo y de ellas hay 413.372 fallecimientos. Cuando uno se mete entonces por lo menos a un motor de búsqueda como PubMed, uno pone COVID-19 y salen 21.944 resultados. Cuando uno le adiciona el término muerte, aparecen 1.526 y cuando uno ya se va al término autopsia, aparecen 86 resultados. Uno esperaría entonces que son 86 artículos relacionados directamente con necropsias. Y cuando uno va y entra y baja todos los papers, encuentra uno que en Suiza se hizo un reporte de 21 casos y otro reporte aislado de uno, para un total de 22 pacientes o cuerpos más bien necropsiados. En Brasil se hicieron una presentación muy interesante. Primero hicieron 10 casos por técnicas convencionales y después hicieron otras 10 por técnicas guiadas por equipos de imágenes diagnósticas. En Alemania se hizo una magnífica publicación de 12 casos y también hicieron una publicación de 12 de 7 biopsias de pulmón. En Estados Unidos, en varios estados se han hecho reportes, como en Oklahoma, New Orleans, Wisconsin y Houston. En Italia finalmente se hicieron un reporte, fue de 38 biopsias de pulmón. En China, el primer reporte que se hizo, que fue publicado en abril, habla de 4 biopsias de cuatro cuerpos que fueron biopsiados post-mortem. Básicamente se tomaron biopsias de pulmón, de corazón y de hígado. En España, Irán y Japón ya han realizado también necropsias. Cuando uno suma toda esta casuística, realmente encontraría tal vez 65 necropsias en total. Comparándola con la pandemia, como decía, que tenemos 413.372 fallecidos y solo tenemos entonces reportadas 65 necropsias. Esto simplemente lo quiero poner para recordar lo que es la fisiología y la histología del pulmón, que es muy importante para conocer lo que pasa realmente con el COVID-19. Estamos viendo, obviamente, un pulmón normal con sus barreras alveolocapilares, con sus neumocitos tipo 1, tipo 2, los macrófagos, los poros alveolares, y entonces esto va a ser muy importante. Cuando hablamos nosotros del COVID-19, pues obviamente todos sabemos el origen, que se ha cuestionado incluso en algunos estudios o en los medios masivos de comunicación, donde está relacionado básicamente al murciélago. Otros han hablado de que pudo haber sido un escape accidental del laboratorio de virología de Wuhan. Esto yo creo que ya lo conocemos. Como también se ha hablado mucho de los receptores que son necesarios para que el virus pueda ingresar al organismo. Y recordemos que estos receptores no son exclusivos del pulmón. Estos receptores los podemos encontrar en cerebro, pulmón, riñón, en vasos sanguíneos, en hígado, intestino y en corazón. Incluso son mucho más abundantes en el intestino y posiblemente en el riñón. Esto es muy importante desde el punto de vista fisiopatológico. Cuando uno oye los reportes de la neumonía asociada al SARS, al MERS y al COVID-19, uno piensa en una neumonía, posiblemente uno como patólogo habla de una neumonía bacteriana o de una neumonía viral que posiblemente sea más una neumonitis. Y entonces uno esperaría encontrar un pulmón o unos hallazgos histopatológicos atemperados a estas condiciones, tanto que sea una neumonía como una neumonitis que se asocia más a las infiltraciones, a las inflamaciones virales o en algunos casos a cuadros tóxicos o ambientales. Esto por lo menos es una lámina de la patología de Robbins para recordar lo que es una patología, lo que es una bronconeumonía, donde vemos los espacios alveolares totalmente infiltrados con gran cantidad de polimorfonucleares. Esto es lo característico y lo llamativo, y también podemos encontrar neumonías virales, que incluso podemos encontrar células gigantes en la varicela, en el virus sincitial y en parainfluenza. Miremos lo llamativo, es el infiltrado tan denso que uno va a encontrar y cómo los alvéolos están distorsionados, al igual que la arquitectura pulmonar. Esto es muy importante cuando hagamos el análisis ahora de la casuística de los reportes. Recordemos entonces estas imágenes. Este es un caso típico de un problema pulmonar, una tuberculosis con los granulomas, la necrosis caseosa y las células gigantes características. Pero cuando uno empieza a ver los reportes, ¿por qué me interesé yo en estudiar esto? Porque se hablaba era de un daño alveolar difuso en distintas fases. Y se hablaba en los primeros reportes de que el infiltrado inflamatorio era, incluso decían, ausente, escaso, mínimo, entre discreto y moderado. Y dije, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Porque si nosotros recordamos el daño alveolar, que está en la imagen característica, donde vamos a encontrar que hay unas barreras que son unas estructuras hialinas proteináceas, incluso no son exclusivas del daño pulmonar por se inicial.
puede ser secundario a una afectación pulmonar por un cuadro tóxico, incluso sistémico, incluso se ha asociado al uso de ventiladores, por eso el nombre inicial fue el pulmón de Danan cuando se empezó a hablar de esta patología. O sea que, y aquí miren que también es importante que el infiltrado inflamatorio es supremamente discreto. Aquí ya vemos cambios proliferativos de neumocitos tipo 2 y aquí ya ha avanzado a una metaplasia escamosa que también se ha descrito en los pacientes por COVID. Recordemos entonces lo que hemos hablado, lo que se ha hablado en la literatura, lo que es la tormenta de citoquinas. Y me parece a mí que es supremamente importante cómo se afectan todos los parámetros fisiológicos, lo que tiene que ver con la coagulación, con la respuesta inflamatoria, con las presencias de interleuquina, con la actividad de los linfocitos. Entonces, es muy importante y yo diría que aquí es muy llamativo, por lo menos la interleuquina 6, que para mí es una de las sustancias que tiene más interés en esta respuesta exagerada y que finalmente es la que termina causando lesiones, como lo podemos ver. Este es un magnífico artículo que fue publicado en China con una serie de 191 pacientes donde muestran los indicadores de severidad. Los indicadores de severidad básicamente tienen que ver el dímero D, el recuento de linfocitos, la interleuquina 6, la ferritina, la lactato deshidrogenasa y obviamente la troponina. Incluso la interleuquina 6, hay un estudio donde se habla que cuando el nivel está por arriba de 80 microgramos, el 90% de los pacientes en día y medio están en cuidado intensivo conectados a un ventilador. Entonces, esto es muy importante, estos indicadores de severidad. Se ha hablado mucho de la bioseguridad en la autopsia, creo que esto sería un tema de otra conferencia, por eso no voy a ahondar en él. Y básicamente quisiera hacer un comentario. El lunes de esta semana estuve en un foro virtual donde hablaron los expertos de Estados Unidos que han manejado los casos allá, incluso algunos manejaron también lo de las Torres Gemelas, y en esa discusión no se ha demostrado ningún contagio de un forense manipulando un cuerpo por COVID-19. Posiblemente en los medios de comunicación salió un caso en Tailandia, pero finalmente no se pudo establecer el nexo causal entre la manipulación del cuerpo y la infección por el COVID-19 en este forense. Estas son las medidas de bioseguridad, entonces obviamente tienen que ser importantes, obviamente que sí. Esta es una forma como pudiese tomarse un frotis en una porción bien distal de las vías respiratorias. Aquí estamos en los bronquios fuentes. Esto es muy importante, pero lo más importante y lo que quiero llegar, ¿cuál es? Un reporte que fue tal vez de los primeros, y estamos hablando de las biopsias post-mortem que se tomaron en China. Recordemos que fueron tomadas a pulmón, a corazón y a hígado. Miren, llama mucho la atención que observamos muy marcado la presencia de trombos y observamos la presencia de membrana hialina. Pero si yo cojo por lo menos la imagen B y la A, incluso la C y la D, y la E pudiera, casi que en todas, el infiltrado inflamatorio es mínimo, casi que ausente. O sea, prácticamente uno pudiese decir que el infiltrado inflamatorio, pues hay una que otra célula inflamatoria, pero es muy mínimo. Ya vemos los casos de New Orleans. Aquí llamativo es que se observan trombos macroscópicos tanto en pulmón como en un vaso coronario. Esto es bien importante. Cuando vemos por lo menos esta serie de New Orleans, vemos los megacariocitos en pulmón. Vamos a ver ahora la importancia que tienen los megacariocitos en pulmón y todos sabemos la importancia que tiene que ver con las plaquetas y con el hecho que se puedan formar trombos. Ya nos metemos con una serie de Oklahoma, que fueron los dos casos reportados. Por lo menos si miramos estas biopsias, yo pudiera decir que es un pulmón que uno ve supremamente quieto con respecto al infiltrado inflamatorio, pero ve la presencia de las membranas hialinas. Entonces, las membranas hialinas sí son características, al igual que unos pequeños microtrombos en la parte inferior. Pero miren que el infiltrado inflamatorio es muy mínimo. Si nosotros seguimos con esta lámina, es una situación exactamente similar. Cuando nosotros ya revisamos estos casos de Brasil, son bien importantes estos casos de Brasil. ¿Por qué? Porque siguen presentándose los trombos, igual vemos vasos de distintos calibres, pero podemos observar que el infiltrado inflamatorio es muy, muy discreto. Entonces uno básicamente ve, son las membranas hialinas y la presencia de trombos. Y este es otro artículo donde seguimos viendo las membranas hialinas y un infiltrado que para mí sigue siendo muy discreto y al vemos algunos cambios citopáticos, sobre todo en los neumocitos tipo 2 y en algunos macrófagos alveolares. Esta es la macro del pulmón. Este es el trabajo que yo les decía en Alemania. En Alemania hicieron una serie de 12 casos. Para mí fueron unas necropsias muy completas y hay unas cosas bien interesantes en estas necropsias. Se hizo exploración posterior de miembros inferiores y en los 12 casos se encontraron trombos venosos profundos en forma bilateral en 7 pacientes y en 4 de ellos se logró documentar tromboembolismo pulmonar macroscópicamente.
Todos tenían unos pulmones supremamente pesados, con excepción del caso 6, que era una señora de 54 años, que era convulsionadora y tendría un síndrome de Down. Entonces, esto posiblemente, por eso el pulmón no estaba pesado. Y aquí vemos las láminas donde se ven muy bien los trombos, los macrotrombos. Entonces, esto es muy importante. También vemos los trombos y vemos el infiltrado inflamatorio, siguiendo con la serie de casos de Alemania. Posiblemente aquí el infiltrado es un poco más marcado, pudiera ser un infiltrado inflamatorio moderado, pero miren que hasta ahora en ninguno hemos visto presencia de folículos linfoides, que uno los puede ver en las neumonías virales. Y aquí, por lo menos, si vemos esta otra serie, yo diría que el infiltrado inflamatorio es muy, muy discreto. De pronto las membranas hialinas no son tan llamativas, pero sí vemos la presencia de trombos. Entonces va a ser muy... Este es un caso español, tal vez el primer reporte de España. A mí me parece que aquí el infiltrado inflamatorio es tal vez moderado, incluso pues, alguien pudiera decir que es severo. Vemos la presencia de membrana hialinas y vemos de pronto ya unos cambios citopáticos en neumocitos tipo 2. Pero si nosotros seguimos viendo estas series, incluso este era un paciente asmático. Y uno esperaría ver los tapones de mocos con infiltrados eosinofílicos. Y lo que vemos son membrana hialina y un infiltrado inflamatorio que para mí es muy discreto. Entonces, estos hallazgos son consistentes. Uno pensaría que los hallazgos del COVID-19 están confinados única y exclusivamente al pulmón. Y aquí los estamos viendo en riñón, obviamente con técnicas de microscopía electrónica y técnicas de inmunohistoquímica. Aquí lo estamos viendo en los enterocitos. Lo estamos viendo, obviamente, en estudios cardíacos. Recordemos la troponina como un indicador de severidad. Lo vemos en el endotelio de los vasos del corazón y lo vemos directamente en el corazón. Y recordemos por lo menos un estudio que se hizo en el Hospital Monte Sinaí, donde la troponina, el nivel de troponina, fue un muy buen indicador de severidad en pacientes con COVID-19. Y entonces ya lo encontramos también en corazón, lo encontramos en sistema nervioso central y lo encontramos en placenta y en cordón umbilical, con técnicas de inmunohistoquímica y microscopía electrónica. También se ha documentado en semen. Luego de uno hacer de pronto esta revisión, me encontré este artículo de 10 biopsias de vaso en pacientes. Me pareció bien, bien interesante, porque los hallazgos son bien, bien llamativos. Hay atrofia de la pulpa blanca, disminución o ausencia de folículos linfoides, hay infiltración de neutrófilos y células plasmáticas, hay cambios hemofagocíticos y básicamente también podemos encontrar trombos en pequeños vasos. Es bien interesante por lo menos esta casuística, los cambios en el vaso. Cuando nos vamos entonces, finalmente vamos concretando y cuáles son los hallazgos globales que se definen en la serie de autopsias. El daño alveolar difuso creo que es el hallazgo más constante. La hiperplasia de neumocitos tipo 2, puede haber metaplasia escamosa. Los trombos, recordemos, en modalidad de macrotrombo y microtrombo, sobre todo revisando la casuística alemana, recordemos que se hizo la disección profunda de miembros inferiores, la presencia de megacariocitos. Por lo menos en la segunda serie de los trabajos de Brasil, en 10 de los 10 casos se observan megacariocitos en pulmón. Entonces es bien importante la presencia de megacariocitos, recordando la asociación directa que puede ser con la formación de plaquetas y secundario a estos los trombos. Se describe también la tipia de neumocitos, en algunos casos hay infección bacteriana sobre agregados, pero yo me llama mucho la atención el infiltrado inflamatorio. Cuando yo reviso toda esta serie, yo pienso que en todos los casos es ausente leve moderado, con excepción de dos reportes. En Suiza, que reportan 3 casos difusos de 21 y en Italia 4 de 38. Hablan de infiltrado inflamatorio difuso, pero miren que solo es 3 de 21 y 4 de 38. O sea, que yo diría que en términos estadísticos sería tal vez un 10 o un 12%, lo cual es mínimo. Y no hay presencia de pseudofolículos linfoides. Y entonces la conclusión final es, ¿por qué se mueren los pacientes con COVID-19? ¿Y qué es lo que encuentra uno haciendo este metaanálisis de pronto con las 65 necropsias más los casos de biopsias postmortem? El daño alveolar difuso, la presencia de trombos, sea macrotrombos o microtrombos. Recordemos que estos trombos no son exclusivos del pulmón, como se vieron en otros órganos. En algunos casos hay complicaciones del manejo de la vía aérea. Se demuestra que hay una afectación multivisceral, no es exclusivo el COVID, que afecte al pulmón. Es obviamente una neumonitis o una neumonía muy atípica, diferente a lo que uno esperaría encontrar para una neumonía viral, lo que se ha descrito en la literatura. También encontré un caso exótico de una miocarditis eosinofílica como causa final de muerte. Y obviamente todos estos hallazgos son soportados, más que el ataque directo del virus de per se, por la respuesta inflamatoria que hace el organismo contra él, documentada clínicamente por todos los mediadores inflamatorios que están afectados.
Muchísimas gracias y hasta ahí les quería compartir. Espero que sea de su agrado y si hay preguntas, pues estaré atento o lo mismo que a sugerencias. Mil gracias. La próxima conferencia será presentada por Dr. Francisco Echandi, de Cuerpo Médico Forense de Río Gallegos, Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, de Argentina. Dr. Echandi se acercará a las adaptaciones de la medicina legal en tiempos de COVID-19, situación en la Patagonia Austral. Adaptaciones de la medicina legal en tiempos de COVID-19, situación en la Patagonia Austral. Agradezco en nombre del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz y en el mío a la comisión organizadora de este evento, a la Sociedad Marroquí de Medicina Legal y especialmente al profesor Dr. Hamed Belhaus por la invitación a participar del primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Forense, cuyo tema principal es medicina legal y COVID-19. Mi nombre es Francisco Echandi, soy médico forense y desarrollo mis actividades en el Cuerpo Médico Forense de Río Gallegos, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, al sur de la Argentina, y en la Cátedra de Medicina Legal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas, al sur de la República de Chile. Desde sus orígenes, la humanidad estuvo ligada a la Tierra, ya que humanitas significa cualidad de humano. Prueba de ello era la costumbre de los antiguos romanos de enterrar a sus muertos, siendo uno de sus castigos más severos no hacerlo con un difunto. La aparición de COVID-19 a fines del año pasado en Wuhan, provincia de Hubei, en la China, no reconoce precedentes a nivel mundial, imprimiendo con su dinamismo modificaciones semanas tras semanas en todos los ámbitos del aspecto humano. La medicina forense en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 se vio afectada en todas sus especialidades. Debieron elaborarse nuevos protocolos de trabajo y revisarse normas de bioseguridad, disponiendo en algunos casos modificaciones edilicias de las morgues judiciales. Se modificaron las indicaciones de autopsia y se revisaron nuevos abordajes mínimamente invasivos. El examen físico-clínico forense de los lesionados, de las presuntas víctimas de violencia sexual, de las personas privadas de su libertad y de las víctimas de violencia intrafamiliar también exigió nuevas formas de abordaje. Se revisaron la toma, conservación y traslado de las muestras biológicas, tanto de los vivos como de los cadáveres, a fines de disminuir el riesgo de contagio. La propia enseñanza de la medicina legal en la universidad se modificó de las clases presenciales a la modalidad virtual, sin dejar de mencionar la posibilidad que en el futuro próximo inmediato sea materia de análisis forense las lesiones y las muertes relacionadas a COVID-19. Con todo ello, el escenario a nivel global cambió. El objetivo del presente trabajo es hacer un análisis descriptivo del modo en que las prácticas tradicionales de la medicina forense se fueron adaptando a la realidad pandémica. La aparición en el escenario mundial de COVID-19 nos remite al temor ancestral de ser víctimas de una enfermedad fatal, al igual que ocurría en la antigüedad con la aparición de las denominadas pestes. La historia de la humanidad ha dejado registros del poder de la microbiología sobre el binomio huésped humano-medio ambiente. Desde la peste antonina en los años 165 y 180 de nuestra era, pasando por la peste de Justiniano en el año 541, la peste negra entre los años 1347 y 1351, la viruela, la fiebre amarilla, la gripe española, el SIDA, el SARS, la gripe porcina, el MERS, el ébola, solo por nombrar algunas de las tantas que nos han aquejado y han provocado millares de muertes, destruyendo economías regionales a lo largo de la historia y diezmado poblaciones enteras. Dicho de otra manera, estos verdaderos azotes microbiológicos no son nuevos en la vida del hombre sobre la Tierra. Se define a COVID-19 como la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, un virus de la familia Coronaviridae.
El día 3 de marzo de 2020, la Argentina confirmó su primer caso de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote del SARS-CoV-2 como pandemia el 11 de marzo y el día 20 de ese mes, la Presidencia de la Nación Argentina decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, siendo extensivo hasta el 28 de junio de 2020. A la fecha de la elaboración de esta presentación, el confinamiento argentino sería uno de los más prolongados de la región. Con datos al 9 de junio de 2020, la afectación por COVID-19 en la Argentina se refleja en el cuadro siguiente. Para la Argentina, 23.620 casos positivos con 698 muertes y para la provincia de Santa Cruz, 51 casos positivos con 0 muertes a la fecha. La presente diapositiva muestra los casos confirmados acumulados al 2 de junio que encuentra la Argentina con 42.5 casos cada 100.000 habitantes, en tanto que Chile tiene 584, Estados Unidos 554 y Brasil 276 casos por cada 100.000 habitantes, siendo Paraguay y Uruguay los países de la región con tasas más bajas. Esta diapositiva revela que la Argentina es, al 2 de junio, uno de los tres países con menos muertes por coronavirus en América, con 12 fallecimientos por millón de habitantes, en tanto Estados Unidos tiene una tasa de 322 muertes por millón, Ecuador 199, Brasil 153 y Perú 150 fallecidos por millón de habitantes. El tiempo de duplicación de los casos es un indicador que refleja la cantidad de días en los que los contagios se multiplican por dos. La instauración de la cuarentena había bajado la velocidad de contagio del virus y la tasa de duplicación de casos a nivel nacional era de 25 hasta el día 7 de mayo. Sin embargo, desde esa fecha, el tiempo de duplicación de los contagios está descendiendo, siendo un mal indicador de la evolución de la pandemia en el país, ya que significa que sube la curva de casos positivos en menos tiempo. Si bien en un principio la mayoría de los casos eran importados, personas que habían estado de viaje y contraído la enfermedad en otros países, la tendencia se modificó en las últimas semanas a la par de aumento de circulación comunitaria en algunos grandes centros urbanos del país. Ahora bien, establecido el aislamiento social preventivo y obligatorio para mitigar el avance de la pandemia, comienza una verdadera crisis humanitaria debido primero a la restricción de las libertades individuales. Segundo, a la percepción de aislamiento de la propia persona y tercero, al aumento en el riesgo de la violencia intrafamiliar en las poblaciones vulnerables en situación de confinamiento. Cuando hablamos de las restricciones de las libertades a las libertades individuales, hablamos de los derechos humanos en situación de confinamiento y debemos decir que en nuestro país los primeros están amparados en la Constitución Nacional en virtud del artículo 75, inciso 22, que dice aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. En ese sentido, Germán Vidar Campos menciona que los tratados están por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes y de todo el resto del derecho interno. Dicho de otra manera, el mencionado artículo de la Carta Magna jerarquiza por encima de la legislación interna al individuo como sujeto de derecho internacional, lo cual se rubrica en diversos tratados como la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros. De esta manera, al decir de López Ayllón, las fronteras nacionales han sido trascendidas precisamente en la materia en que esa trascendencia puede tener la más penetrante eficacia, los temas jurídicos radicales del ser humano. Es entonces cuando el derecho a la vida y el derecho a la salud se entienden como un bien fundamental y en el contexto de la pandemia por COVID-19 es el primero, junto con el principio de autonomía personal, los que se ven trastocados y le corresponde al Estado actuar en su plena tutela.
es que aquellos como derechos absolutos son pasibles de ser reglamentados, ya que el ejercicio de los mismos se encuentran restringidos por determinadas exigencias propias de la vida en sociedad, en este caso, una situación excepcional como la pandemia comentada. La percepción de aislamiento de la propia persona en situación de pandemia es contraria a su naturaleza gregaria, y el término cuarentena, aunque no represente la temporalidad de duración del confinamiento, es muy significativo, puesto que remite a un aislamiento necesario con fines de protección. La interrupción a la habitualidad y a la generación de espacios comunes de encuentro, bajo el temor o la preocupación constante al contagio, provocan una desestabilización en la estructura del sujeto. La imposibilidad del contacto con los cercanos o el individuo alejado de sus afectos, aunque conectados a través de una virtualidad cada vez más notoria, paradójicamente acentúa la exclusión de las poblaciones marginales que no acceden a esa tecnología, amplificando su propia sensación de aislamiento. Es que frente a las grandes catástrofes, la desigualdad siempre se hace más notoria. La violencia intrafamiliar es un verdadero flagelo para la sociedad y el confinamiento por COVID-19 ha exacerbado el espectro de la misma en todas sus formas, esto es, la violencia física, psicológica, sexual, económico, patrimonial y simbólica. Ya mencionamos que el artículo 75, en su inciso 22 de la Carta Magna, le da jerarquía constitucional a todas las convenciones y pactos que tienden a prevenir de manera directa o indirecta los hechos de violencia en el seno familiar, a preservar a sus miembros de la violencia en todas sus formas y a condenar toda manifestación de agresión dentro del grupo familiar. La Ley Nacional número 26.485 sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, promulgada en abril de 2009, aspira a eliminar la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, afirmando el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Por otro lado, sin contenido de género, la Ley Nacional número 24.417 de protección contra la violencia familiar se refiere a lesiones, maltrato físico y psicológico de cualquier miembro de la familia. Instalado el confinamiento en tiempos de pandemia, el acceso a la justicia se vio dificultado, por lo que debió recurrirse a nuevas herramientas de tipo virtual y electrónica. Las denuncias ante la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Oficina de Violencia Doméstica y la línea 144, que es un dispositivo nacional para atención, recepción, asesoramiento y contención en situación de violencia, pudieron canalizarse a través de correo electrónico y número de WhatsApp. Asimismo, se puso en marcha la campaña denominadas Barbijos Rojos, implementada en las farmacias a lo largo del país, mediante la cual la víctima podía solicitar ayuda simplemente pidiendo un barbijo de ese color. Las denuncias por violencia de género aumentaron un 39% en la Argentina durante el confinamiento por COVID-19, y según el Observatorio de Femicidios, se registraron 57 femicidios en la Argentina en el periodo 20 de marzo al 28 de mayo. La aparición de COVID-19 cambió paradigmas en todos los órdenes de la medicina. La medicina forense no fue ajena a esos cambios. Siguiendo las directivas de la Cruz Roja Internacional y el criterio común, las muertes violentas, accidentales y sospechosas de criminalidad no debieran ser privadas de la investigación médico-legal de la muerte cuando sean ordenadas por la autoridad judicial. Sin embargo, como actividad humana que es también, se plantearon lógicas disquisiciones al comienzo de la pandemia por temor al contagio, por lo cual en algunas regiones de nuestro país se recurrió al artículo 264 del Código Procesal Penal de la Nación Argentina, que habla sobre la autopsia necesaria y dice: en todo caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, se ordenará la autopsia, salvo que por la inspección exterior resultare evidente la causa de la muerte. Sin dudas, entramos en un estado subóptimo de la experticia forense,
Pero también es cierto que hubo y existe mucha incertidumbre al día de la fecha sobre diversos aspectos en relación al manejo del cuerpo, de los líquidos cadavéricos y de las piezas anatómicas para su análisis de laboratorio e histopatología forense. Otro fenómeno asociado a la actividad de las morgues judiciales fue la suspensión de las autopsias clínicas a cargo del forense, que eran comunes de realizar por un viejo problema de la región, que fue la judicialización de la muerte natural, producto de la merma y posterior suspensión de las autopsias clínicas en los hospitales generales. Si bien a la fecha no hay evidencias de infección por exposición a un cadáver que haya muerto por COVID-19, los riesgos para el personal de la morgue judicial deben minimizarse, teniendo en cuenta que los procedimientos que generan aerosoles o salpicaduras suponen un riesgo biológico mayor. Deben usarse siempre los equipos de protección personal, independientemente de los antecedentes del caso. La gran mayoría de las morgues judiciales de la Argentina no cuentan con los requisitos establecidos, por lo cual las diversas guías y protocolos de actuación publicados deben adecuarse a la realidad de la zona geográfica en cuestión y la disposición de recursos económicos, y deben tomarse como sugerencias de orientación. Debe proscribirse las autopsias con diagnóstico positivo para COVID-19, pero si llegado el caso extremo por alguna cuestión judicial en progreso, para su realización deben respetarse de manera estricta un protocolo de actuación. Sobre el personal, reducirlo al mínimo necesario para la realización de esa autopsia, con la confección de un listado detallado de los participantes de la misma, para el autocuidado durante los 14 días de culminada la operación. Sala segura o hermeticidad de la sala. Las puertas deben estar cerradas. El personal a cargo no saldrá del recinto hasta haberla finalizado. Deberá prohibirse el ingreso de cualquier persona ajena a ese equipo conformado previamente. Disponer de un checklist a fines de contar con, de antemano, con todo el material necesario. Deben minimizarse los aerosoles usando sierras con aspiración. La manipulación del parénquima pulmonar debe evitarse en lo posible. Se sugiere que la limpieza de las dependencias de la morgue sea llevada a cabo por el personal que intervino en la propia autopsia. Posterior al trabajo con el cuerpo, se recomienda y que éste sea introducido en un sudario que cumpla las normativas, embolsado y rociado con solución de hipoclorito de sodio, a lo cual agregamos una sustancia sellante en la cremallera de la bolsa de óbito. El personal a cargo del transporte del cuerpo debe ser advertido del caso en cuestión. En nuestro medio no hacemos hisopados o serología diagnóstica por cuestión presupuestaria. Para terminar, en estos tiempos de pandemia vivimos todos una verdadera crisis humanitaria, y la palabra crisis viene del verbo griego krino, que significa yo separo, pero también significa yo decido. Debemos todos prepararnos para transitar una nueva y hermanada humanidad. Muchas gracias. La próxima conferencia será presentada por el doctor César Epanaki, quien discutirá el sistema de salud de guerra ante pandemia COVID-19 en Piura, Perú. Doctor César Epanaki es médico legista en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Perú. Buenas tardes, amigos del primer Congreso de Medicina Legal y Ciencias Forenses aquí, allá en Marruecos. Gracias al doctor Hamed Blanous, presidente del Instituto de Medicina Legal de Marruecos, por haberme hecho extensiva esta invitación. Lamento, doctor, haber tenido dificultades. Ya le escribí al WhatsApp lo que ha pasado. No me voy a extender aquí, pero agradezco esta oportunidad. Y desde Perú, esta conferencia la he denominado
digamos, sistema de salud de guerra en Piura, Perú. Un sistema de salud que soslaya, que confronta todos los deberes de cuidado y todas las normas exigidas a través de guías, protocolos, guías de atención, que nos exige justamente este capítulo de responsabilidad profesional médica. Es un capítulo que desde la parte forense que desarrollo, lo, digamos, lo fomento, lo evalúo, lo defiendo. O sea, es una parte que me apasiona mucho, la responsabilidad profesional médica. Y usted, doctor Hamed, me ha conocido justamente ahí en una conferencia en Logroño, España. El día de hoy, bueno, quiero hacerles un recuento, ¿no? He omitido las diapositivas y todo porque quiero hablarles de corazón. Quiero hablarles de las vivencias propias de un médico que, si bien es cierto, desarrolla la parte forense, tanto en la parte privada, todavía continúo en la parte pública porque tengo que ir a juicios orales y todo eso, para defender las pericias y desde la parte privada, pero también ejerzo la parte asistencial. Y eso me da cierta ventaja para interpretar este problema. Entonces, debo hacer un recuento de lo que ha pasado en el Perú. Bueno, nosotros conocimos el COVID-19 por lo que pasó en China, ¿no? Ahí fue donde se reportaron los casos. Y probablemente en el Perú dijimos que va a venir por acá, está lejos. Luego se fue a Europa, España, Italia, y fueron estrepitosos los casos y las muertes diarias. El día 8 de marzo, para empezar, en el Perú se reportó el primer caso. Luego fueron aumentando más o menos el día 15. El día 15 exactamente el presidente de la República da un mensaje a la nación señalando las medidas de seguridad, es decir, el aislamiento social, la restricción de ciertas actividades y la exigencia de la cuarentena. Para muchos, bueno, hasta ahí creo que iban 23 casos a 27 casos, del 8 al 15. Para muchos, en comparación a toda Latinoamérica, fue una medida apropiada. Acá todavía algunos reniegan de esa medida, ¿no? Fue una medida apropiada, pero desgraciadamente yo les cuento que ese anuncio fue hecho el domingo 15 de marzo en la noche. Nosotros ya buscábamos elementos de protección personal, incluso mascarillas N95 habían desaparecido de las farmacias. No había por ningún lado. Con el tiempo, si habían, llegaron a subir demasiado. O sea, acá costaba 6 soles, una N95 llegó a costar 60 soles. Algo, pues, por decir, de 15 euros. No sé qué moneda manejan allá, pero se elevó hasta 10 veces. Los elementos de protección personal no lo habían. Entonces, de la práctica privada, nosotros hemos empezado a atender con mascarillas de tela. No las mascarillas ni siquiera quirúrgicas porque desaparecieron del mercado. Entonces, particularmente desde nuestro pequeño centro particular, hemos insistido por 3 semanas a 1 mes para que nos vendan los implementos necesarios y más o menos, y encima costosos. Bueno, entonces eso limitó nuestras atenciones, pero aparte de eso nos expuso muchos riesgos. Y así como sucedió a nivel privado, sucedió a nivel estatal. Uno de los errores, a ver, hay algunos errores en la política aplicada para esta crisis. Por ejemplo, se empezó a dar bonos a familias, porque acá mucha población, la mayoría de la población no tiene trabajo seguro, viven del día a día, del jornal diario. No es que trabajen en el Estado y reciban su sueldo mensual, no, no es así. Entonces empezó a escasear los alimentos, empezó a haber necesidad. El gobierno otorgó bonos. Lastimosamente, esta entrega de los bonos fue un problema, por colas inmensas en los bancos. Y ahí empezó el problema. La gente salía a los mercados y ahí se diseminó el virus. Acá no somos como Europa, donde todos manejan tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Acá el 95% de la población maneja todo en efectivo.
tiene que ir a un banco, tiene que ir a comprar, tiene que cargar el dinero. Entonces, esto conllevó a una crisis. En Latinoamérica, al inicio se felicitó las medidas acertadas por el presidente de la República, que conllevaban a un manejo de la crisis, pero con el tiempo, ¿no?, la desobediencia y la necesidad de la gente hizo que este problema más bien se extendiera. Yo no quiero hablar de cifras, pero ya superamos a todos aquí en Latinoamérica. Y esto ha conllevado a que nuestro presidente, bueno, ya no sé, a veces lo veo tirando la toalla, a veces lo veo desanimado en sus mensajes acostumbrados del mediodía. Pero eso fue lo que pasó. Otro de los problemas que hemos podido divisar a estas alturas de la crisis es que se encargó el manejo del COVID solamente a los grandes hospitales. Por ejemplo, aquí en Piura se determinó un hospital, que se llama el Hospital Santa Rosa. Y otro, y el error es cerrar los establecimientos de primer nivel a este manejo. Los establecimientos de primer nivel no estuvieron señalados para manejo. Probablemente pensaron que no iban a haber tantos casos, como el problema era en China, de pronto en Lima, que iban a haber muchos casos. Pero nos encontramos con casos bien incrementados. En mi pueblo, La Unión, con decirles que se hizo muestreo de los comerciantes del mercado, y saben, de 64% estaban infectados. Y se ha hecho un muestreo posterior, donde no sé si hasta qué punto podemos inferir, 50% de pobladores estarían infectados. Miren la tasa alta. Entonces, si se hubiera atendido el primer nivel, si se le hubiera encargado las atenciones desde un inicio, esto no habría pasado. ¿Me entienden? Porque el primer nivel podría haber esto... tenido, por ejemplo, el centro de salud nuestro, unas 20 camas en un ambiente, digamos, sectorizado para manejo COVID y manejar los casos que ya van de moderado a severo y evitar las complicaciones para evitar su referencia a un hospital y a una UCI donde al inicio la mortalidad era el 95%. Entonces, ese fue un primer error. Fueron los errores. Entonces, era comprensible que los establecimientos de salud no atiendan. Iban, no se atiende. Y todo era Santa Rosa. Y Santa Rosa, pues, llegó a saturarse que ustedes encontraban pacientes en colchones, en camillas, en silla de ruedas, acomodados incluso en la cochera del hospital porque no había ambientes. Se armó una carpa, todo colapsó. Mucha gente esperando su cola para ser atendido ahí falleció. Entonces, no quedaba otra que muchos se nieguen a la referencia y ser atendidos como pueda en sus casas y morir ahí. Esa ha sido la realidad del Perú, y al menos le hablo de esta parte del Perú. Es muy triste, por cierto. Ahora, ¿por qué a esta conferencia le he llamado Sistema de Salud de Guerra en Piura, Perú, ante la emergencia COVID? Porque nos hemos tenido que acomodar a ello. Hemos tenido que hacer seguimiento de pacientes vía telefónica, y esa era la norma. Bueno, obviamente, volviendo a las estadísticas, el 80% de pacientes o son asintomáticos o son oligoasintomáticos. Es decir, o no tienen molestias o sus molestias son pasajeras que aparentan un resfrío común y pasaron. Y a ese paciente le das asintomáticos, le recomiendas líquidos tibios y el paciente mejora en su mayoría. Un 15% es el que ya hace los síntomas moderados, es decir, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, diarreas, tienen esto, rinorrea, congestión nasal, tienen pérdida del gusto, del sabor, ¿entienden? Y todo eso ha originado... ya hay un seguimiento. La idea del seguimiento es que a ese paciente moderado, aparte que lo manejemos, lo orientemos a detectar los signos de alarma cuando ya deba ir a un hospital. Ahora, nosotros, y justamente el doctor Hamed participó en una conferencia que dio el doctor Jorge Paredes Duque aquí vía Zoom, donde se visualizaron cambios ya
O sea, aquí en Perú, en primer lugar, no se han hecho necropsias. Todos los conocimientos basados en necropsias vienen de China, Italia, España y Estados Unidos. Entonces, con el doctor Pérez Duque se hizo una revisión basada en los reportes de las necropsias hechas ahí y se llegaron a conclusiones muy interesantes. Primero, que no se había detectado que haya neumonía viral en el COVID y que había una lesión inflamatoria en el alveolo, lo que ahora se escucha decir de la tormenta de citoquinas, equiparable a otros cuadros, y que la mortalidad del paciente COVID se debía, una, a cuerpos hialinos en los alveolos y a trombos. Eso hizo cambiar el esquema. Entonces, ahí ha venido el sistema de salud de guerra que yo llamo. Aquí los médicos, por ejemplo, en la Unión Piura debemos haber unos 7 médicos para una población de 40.000 habitantes. Pero prácticamente estas atenciones se ciñen a varios distritos aledaños. Hablamos de unos 80.000 habitantes y tenemos que multiplicarlos. Y ante la, digamos, falta de atención en el establecimiento de salud, ante la carencia de hospitales porque colapsaron, el paciente tuvo que recibir tratamiento en su casa, incluso consiguiendo oxígeno, que llegó a escasear. Muchos han fallecido por falta de atención. Y aquí viene el problema. A nosotros los médicos nos exigen deber de cuidado, nos exigen protocolos, nos exigen cumplir ciertos, por ejemplo, en los hospitales nacionales se protocolizó el uso de la prednisolona, metilprednisolona, la enoxaparina, un antitrombótico de bajo peso molecular, ¿sí? un anticoagulante, pero no había. Y es más, subieron de precio. Es decir, si la metilprednisolona costaba una ampolla 35 soles, ahora cuesta 250, para que se den una idea. Y la enoxaparina llegó a costar 200 una ampolla. O sea, aparte de la escasez, había un sobreprecio y nos tuvimos que adaptar, no utilizar metilprednisolona, sino utilizar dexametasona, que es común, no utilizar enoxaparina, sino utilizar heparina sódica, hidratación, y nos hemos tenido que acomodar y con el paciente en su casa. En una oportunidad me toca darle tratamiento a una abogada, ¿no? Y de pronto la abogada se pone a revisar qué hace la enoxaparina, qué hace la dexametasona. Me pregunta que qué le garantizo. Le digo, no, no le garantizamos nada. Tenemos a su familiar con factores de riesgo, obesidad, problemas de circulación, hipertensión, pero no hay atención en el hospital. Ni las clínicas particulares llegaron a abastecerse. Y a eso yo le llamo sistema de seguridad, sistema de salud de guerra. Porque incluso hay que hacer un consentimiento informado, pero aquí el consentimiento informado no va a valer, porque estamos en guerra. Y lastimosamente eso hemos tenido que pasar aquí en nuestro Perú. Se me acaban los 15 minutos que se me otorga, pero he querido hacer una síntesis de lo que ha pasado en nuestro país y que aún seguimos en pie. Nosotros tenemos que ir a ver pacientes a domicilio, 8, 10 o 12 pacientes diarios para monitorear. Hay muchos, la inmensa mayoría lo tenemos que monitorear vía virtual, pero en aquellos tenemos que ir con nuestra seguridad. Hemos también, creo, ya pasado la crisis del COVID personalmente, porque con todo lo que hemos pasado y toda la carga hemos soportado, pero todos estamos en guerra. Es lo que les puedo proporcionar a todos ustedes, amigos aquí de Marruecos, amigos de Europa, de Latinoamérica, que van a escuchar esta conferencia. Gracias por la oportunidad y esperamos estar presencialmente en algún otro evento, como lo estuvimos en Logroño, como fue en Varadero, Cuba, y aguardamos continuar con nuestro trabajo académico. Muchísimas gracias. آخر مداخلة في إطار فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الأول للطب الشرعي عن بعد ستكون بعنوان المسؤولية الطبية الجزائية أو المسؤولية الطبية الجنائية زمن جائحة الكوفيد-19.
يتفضل بإلقائها على مسامعنا البروفيسور سمير معتوق، وهو رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدينة صفاقس بتونس الشقيقة، فليتفضل مشكورا. بداية أود أن أقدم نفسي، الأستاذ سمير معتوق رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة كلية الطب في صفاقس الجمهورية التونسية. وقبل إلقاء هذه المحاضرة أود أن أشكر الجمعية المغربية للطب الشرعي وجميع المنظمين لهذا الملتقى العالم الأول للطب الشرعي عن بعد على المجهود الذي بذلوه لإنجاح هذه التظاهرة، وخاصة زميلي الأستاذ أحمد بلفوس رئيس الجمعية المغربية الذي نكون له كل الاحترام والتقدير، ونشجع على هذه المبادرات في تنظيم هذه الملتقيات. المسؤول اليوم أردت أن أحدثكم عن المسؤولية الطبية الجزائية زمن جائحة الكوفيد نظرا لانعكاساتها على الطبيب أثناء قيامه بالعلاج والتشخيص والمراقبة. فقد شهدت سنة 2020 ظهور مرض فيروسي جديد هو الكوفيد 19 سرعان ما أصبح جائحة، ويبتز هذا المرض بالعدوى السريعة التي تفرض اتخاذ إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره، في حين يتركز كل اهتمام العالم على فهم هذا المرض وسلم كفاحته. ارتأينا نحن أنه من المهم أيضا لفت النظر على الأحكام التنظيمية المتعلقة بهذا المرض، وخاصة في الوضعيات التي من شأنها أن تعرض الطبيب إلى المساءلة الجزائية. فالمسؤولية الجزائية هي مسؤولية تقوم عند خرق النص القانوني الجزائي، ومن خاصيتها أنها زجرية، أنها عامة ومجردة شخصية وفردية، فهي تطبق بقطع النظر على رتبة الطبيب ونوع نشاطه. المسؤولية الطبية الجزائية هي الجرائم الجزائية الخاصة بفيروس الكوفيد يمكن أن والتي يمكن أن يرتكبها الطبيب أثناء ممارسة مهنته عديدة ومتعددة، وتتمثل في أن الجرائم بجرائم الأفعال السلبية والتي تكون بالامتناع عن القيام بالواجبات المنصوص عليها في القانون، أو جرائم الأفعال الإيجابية وتتمثل في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون. لنا بابان، باب جرائم الأفعال السلبية وباب جرائم الأفعال الإيجابية. نبدأ بالباب الأول، جرائم الأفعال السلبية. هذه الجرائم تتكون من الامتناع عن المحظور ومن عدم الامتثال للالتزامات القانونية الخاصة بجائحة كوفيد 19. جرائم الامتناع المحظور أو امتناع الطبيب عن معالجة مريض في حالة خطر داهم، نجد أن القانون التونسي قد تطور، والقانون الأخير هو قانون 48/66 الذي ألغى الأمر العالي لسنة 42 والأمر العالي ل 54. وفي الفصل الثاني من هذا القانون ينص يعاقب العقوبات المنصوصة عليه في الفصل أي بخمسة أعوام سجن المقتية قدر 10,000 دينار كل من كان قادرا أن يغيث بفعله الشخصي أو بالاستنجاء شخصا في حالة خطر وامتنع عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير، إن ترتب عن عدم إغاثة هلاك الشخص أو إصابة بضرر بدني أو تعكر جسماني. ويضيف النقطة الثانية، يعاقب العقوبة المذكورة عليه كل من تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير أو غلطه ويتمتع بذلك في الظروف والمقررة بالفقرة المتقدمة. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 مجلة الجنائية على الجريمة المقررة عليه بالفقرة الثانية عليه، أي أن ظروف التخفيف لا تنطبق أثناء المحاكمة لكل من وجب عليه مساعدة الغير في قواعده المهنية أي الطبيب وأخصائي الإنقاذ والنجدة. ولتوفير لحصول جريمة الامتناع المحظور يجب توفير ثلاث شروط. أولا، الشخص في حالة خطر، ما هو الشخص في حالة خطر؟ ثانيا، الامتناع العمد. ثالثا، عدم وجود خطر على الطبيب أو على غيره. الشخص في حالة خطر هو كل شخص على قيد الحياة، فالميت لا يعتبر شخصا في من الناحية القانونية، في كل شخص على قيد الحياة في حالة خطر حقيقي ووشيك مما يجعل التدخل الفوري لمساعدته ضروريا.
معرفة الخطر يمكن أن تكون مباشرة، الطبيب يباشر المريض مباشرة أو غير مباشرة، أي عن بعد، أي باستعمال المكالمات الهاتفية من المريض أو من العائلة. ونعرف أن المريض أو العائلة هم لا يفقهون في الطب ويمكن أن يغالطوا الخطأ، لذا فقه القضاء التونسي كفقه القضاء الفرنسي وجب الالتزام بالتنقل شخصيا لتقييم مدى خطورة المرض. والإنقاذ يكون إما شخصيا، إنقاذ المريض شخصيا، أو على الأقل طلب المساعدة والنجدة في حال عدم القدرة على ذلك أو ليست له الإمكانيات لإنقاذ الشخص. ولا تقوم المسؤولية الجزائية في قانون التونسي إلا إذا أدى هذا الامتناع إلى وفاة الشخص أو إصابته جسدية أو تفاقم حالته، هذا لا نجده في القانون الفرنسي المقارن. امتناع متعمد سيء، أي أن الطبيب اتخذ قرارا بعدم نجدة المريض والإصرار عليه، وأن النية الإجرامية في الحق ضرب المريض ليست مفترضة. ثالث شرط هو عدم وجود خطر على نفسي على غيري. في هذه الجائحة، جائحة الكوفيد، يعطى الطبيب الالتزامات بإنقاذ مريض في حال خطر فقط عند وجود إمكانية كبيرة للعدوى بالفيروس ولم تتوفر لديه وسائل حماية شخصية كافية. لا يمكن للطبيب أن يعرض نفسه للخطر إذا ليست له وسائل، ونحط الدولة، نحط المستشفيات، نحط المصحات والأطباء الخاصين لتوفير الحماية اللازمة لعدم حصول العدوى للأطباء والإطار الشبه الطبي الذي يباشر المرضى. باستثناء حالة الخطر على النفس أو على الغير، فإن الطبيب ملزم باستخدام جميع الوسائل المتاحة لإنقاذ مريضه. الجرائم السلبية الأخرى هي عدم امتثال الالتزامات القانونية الخاصة بجائحة كوفيد 19، ونجد ثلاثة جرائم: الإخلال بالالتزام أعلام عن عدوى كوفيد 19، الإخلال بالالتزام أعلام المريض عن مرضه ومخاطره وعواقبه، وعدم أعلام بحالة تعريض المريض غيره لخطر العدوى. الجريمة الأولى في عدم الالتزام هي الإخلال بالالتزام الأعلام عن عدوى كوفيد. يعتبر مرض كوفيد مرضاً معدياً ووبائياً يجب إخضاعه، وذلك بأمر حكومي حديث عدد 150 لسنة 2020 مؤرخ 13 مارس 2020، الذي اعتبر أنه تابع للأمراض السارية ويشمل قانون الأمراض السارية. وقائمة الأمراض السارية تطورت بتطور الزمن، ففي سنة 92 هنالك منحقان للقانون فيهم جدول الأمراض السارية، وفي سنة 2015 وجود قرار من وزير الصحة الذي أضاف مرضين آخرين، إنفلونزا الطيور وسارس، وحالياً الأمر الحكومي عدد 152 لسنة الذي أوجد كمرض وبائي ومعدي مرض الكوفيد. الإعلان إجباري حسب الفصل 7 من قانون الأمراض السارية، ويتم القيام به لدى السلطة الصحية وحدها من قبل كل طبيب أو أحيائي تولى تشخيصها أو علم بها، وذلك مهما كان نظام مباشرته لعمله. وحسب الفصل 8 فإن الطبيب أو الأحيائي مجبر بإعلان بكل حالة وفاة ناتجة عن أمراض سارية. الأعلام، شكل الأعلام يكون بمقتضى الأمر 2045 لسنة 93، أي بإرسال الفوري بطاقتين حسب النموذج المرافق لهذا الأمر، مقتطعتين من دفتر في جدر، توجهان إلى وزارة الصحة وإلى الإدارة الجهوية للصحة. ويجب أيضا إعلان كتابي بأسرع طرق مع احترام السر المهني الإدارة الجهوية للصحة العمومية مختصة ترابيا، وهذا النموذج بالتصريح بمطر ساري أو بوفاته. ونجد أن الكوفيد، تصريح بالكوفيد في أوتر في أخرى لأمراض أخرى نظرا لأن البطاقات سابقة لهذا المرض.
الإخلال العقوبة عند عدم الالتزام بالأعلام هي عقوبة مالية في شكل غرامة من 100 إلى 500 دينار وترفع إلى المضاعفة في 2 في حال العرض. ثانيا الإخلال بالتزام إعلام المريض عن مرضه ومخاطره وعقوبته. قانون الأمراض الزائدة أجبر الأطباء الذين يباشرون هذه الأمراض أن يعلموا المريض بنوعية المرض ومخاطره وعواقبه. وحسب الفصل 6 من هذا القانون يجب على كل طبيب يشخص أو يعالج مرضا سائيا أو قادرا أن يكون كذلك أن يعلم المريض بنوع المرض المصاب به وبكل نتائج المحتملة البدنية منها والنفسية وكذلك انعكاسات على الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، كما يجب أن يبين له أخطار العدوى التي يمكن أن تسبب فيها أي سلوك لا يحترم التدابير الوقائية المقررة، وأن يعلمه بالواجبات التي يفرض عليه أحكام هذا القانون وسائل النصوص المتحدة لتطبيقه. وبالنسبة للقاصر فإنه يتم تقديم المعلومات إلى الولي الشرعي، والعقوبة مثل الأولى خطية مالية مضاعفة في حال العرض. ثالثاً عدم الإعلام في حالات تعريض المريض غيره لخطر العدوى، كما نص الفصل 7 من قانون الأمراض السائلة أنه ينبغي على كل طبيب وحيائي أن يعلم الإدارة الجهوية للصحة كل شخص يعرض فرداً أو أكثر لخطر الإصابة بنفس المرض، وتكون العقوبة كذلك بخطية مالية مضاعفة في حال العرض. الباب الثاني هم جرائم الأفعال الإيجابية وهم 5: الانتهاك الغير القصدي للسلامة الجسدية، العدوى القصدية للأشخاص بفيروس سارس كوفيد 2، عدم الامتثال للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بكوفيد 19، إفساء السر المالي وإصدار شهادات المجاملة. بالنسبة للانتهاك الغير القصدي للسلام لسلم الجسدية، نعرف أن هذه الفصول 217-250 التي تهم الموت الغير العام والجرح على وجه الخطأ هي الأكثر فصول يقع على إثرها مساءلة الأطباء في أكثر من 90%، ويشترط 3 حالات: الخطأ مهما كان الخطأ أو الذي يكون ناتج عن قصور أو عدم احتياط أو أهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القانون، والعقوبة 2 سنين سجن وخطية مالية بالنسبة للقتل الغير العمد و1 سنة سجن بالنسبة للقتل للجرح على وجه الخطأ. ولا بد للقاضي أن يثبت وجود سلوكيات خاطئة، سلوك من السلوكيات الخاطئة المنصوص عليها بالقانون، قصور أو عدم احتياط أو أهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القانون الذي انجر عنها ضرر للمتضرر بصفة مباشرة. ويمكن للطبيب أن يرتكب هذه الأخطاء أثناء مختلف مراحل العلاج، التشخيص، المداوات والمراقبة. وفي صورة هذه كوفيد 19 يمكن للطبيب الغير المصاب أن ينقل العدوى بعدم بإهماله أو عدم احتياط قصوري أو عدم مراعاة القوانين، وذلك في ذلك يكون موضع للمساءلة والعقوبة تكون 2 سنين سجن حسب الضرر. في الجريمة الثانية هو العدوى القصدية لإشتاط بفيروس سارس كوفيد 2، حسب الفصل 18 من قانون الأمراض السارية، فإن جميع الأشخاص الذين سعوا عمدا من خلال سلوكهم إلى انتقال المرض المصابين به إلى أشخاص آخرين معرضين للعقوبة بالسجن لمدة من 1 إلى 3 سنوات. الجريمة الثالثة هي عدم الامتثال للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بكوفيد 19، وهنالك مرسوم على 9 سنوات معرض في 17 أبريل 2020 الذي ينص على جميع الأشخاص المصابين المشتبه بإصابتهم بكوفيد 19 أو القادمين من مناطق أو بلدان موبوءة الامتثال للتدابير التالية: تحديد ومراقبة إقامة طيلة المدة التي تسجلها متابعة حالتهم الصحية، وذلك سواء بالمؤسسة الشفائية أو بغيرها من الفضاءات التي تعدها السلطة العمومية المختصة للغرض.
أو العازل الالتقائي بمنازلهم طيلة المدة للتشريف ومتابعة حالتهم الصحية. والعقوبة تكون خطية مالية من 1000 إلى 5000 دينار، وفي حال العودة تضاعف هذه الخطية. أما إذا نتج هذا عدم الامتثال ينتج عنه شبهة عدوى للآخرين، فتطبق أحكام الفصل 18 من قانون أمراض السارية والفصل 312 من مذلة الجزائر في حالة العدوى المتعمدة، وتطبيق الفصل 217 و 225 في القتل والجرح على وجه القطاع، والفصل 318 في حال العدوى الغير المتعمدة. الفصل 213 يتعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وخطية مالية كل من يخالف التحريرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها في حال وجود مرض وبائي. إفشاء السر المالي هي الجريمة الرابعة. يجب أن نعرف أنه لا وجود لسر مالي بين الطبيب ومريضه، بل بالعكس الطبيب مطالب بإعلام المريض بأخذ الموافقة منه، وكذلك قانون الأمراض السارية أوجب على الطبيب أن يعلم المريض بسرية وأثناء مقابلة فردية بمرضه ومخاطره والالتزامات القانونية المترتبة عليه. ولكن السوء يجب عدم إفشاء السر المهني ليس للمريض، عدم إفشائه للغير أي لكل الأشخاص الذين لا يساهمون في علاج المرض، وحتى العائلة إذا كان المريض راشدا فالعائلة تعتبر من الغير ولا يجوز لها معرفة المرض الذي أصيب به الشخص. وهنالك استثناءات يجب أن تكون قانونية بنص قانوني مراعاة للحالة العامة. ويكون العقوبة السجن 6 أشهر وخطية مالية 120 دينار في حال إفشاء المتعمد. الإفشاء يمكن أن يكون شفويا أو مكتوبا أثر محاضرة أو مداخلة أو تأكيد، حتى تأكيد إشاعة يعتبر إفشاء. وهناك كذلك النية الإجرامية في إلحاق الغضب بالمريض ليست مفترضة. آخر جريمة هي جريمة إصدار شهادة مجاملة. وشهادة في حالة العدوى هنالك شهادة خاصة بعدوى كوفيد، خاصة بالنسبة للإطار الصحي، شهادة إعطائه مهني الصحة من تكفى في حالة الأمراض المزمنة وقلة المناعة، أو شهادة الراحة من أجل الحج. وتعتبر شهادة مجاملة كل شهادة تتضمن وقاعة غير صحيحة تتعلق بصحة الشخص، أو تخفي أو تشهد زورا بوجود مرض أو عجز أو حمل غير حقيقي، أو تذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض أو عجز أو سبب الموت. وتكون العقوبة بالسجن سنة وخطية مالية 1000، وتضاعف العقوبة 5 مرات، 5 سنوات وخطية 5000 دينار إذا كانت الشهادة بموجب أي نوع من أنواع المعاملات. وفي الختام أريد أن أقول أن هذا المرض الكوفيد 19 بالإضافة إلى المشاكل العلاجية التي يطرحها يخاطر بوضع المسؤولية الجزائرية للطبيب على المحك بموجب جرائم مختلفة. أن التشريعات هنا هي تشريعات في تطور دائم لتتلائم مع تغيير الوضع الوبائي ولضمان وقاية ناجعة ودائمة لحفاظا للمجتمع. وهنالك يجب أن تكون معادلة بين ضرورة احترام الحقوق الأساسية للمريض أو الحفاظ على مصلحة المجموعة، ووجوب الامتثال للأحكام التنظيمية القائمة، والامتثال كذلك للقواعد الأخلاقية والأدبية للممارسة الطبية في هذا السياق الوبائي. وأشكركم على استماعكم ومشاركتكم، وشكرا. نختم الجلسة الثالثة ومعها نأتي على ختام اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي للطب الشرعي. موعدنا يتجدد غدا مع الحصص المباشرة، حصص ويبينار، وستكون أول حصة على الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المغربي الذي يزيد عن توقيت غرينتش بساعة. Estamos llegando al final de esta sesión y también al final del primer día de este primer congreso internacional virtual. Nuestra reunión se renovará mañana con sesiones de webinar. La primera sesión del seminario web de webinar será a las 12 del mediodía, hora de Marruecos.